es fútbol. Esto no es fútbol. Esto no es fútbol. Es fútbol de primera. Y arrancamos con fútbol de primera. Fútbol de primera, amigo. El equipo ganador de radio y televisión contiene él. Se llama Johnny Plata, la voz mayor del fútbol. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dependiendo al momento en el que usted se saque unos instantes para vernos en nuestras redes sociales. Buenas tardes a usted que nos sigue en la gente 88.9 en la popular 900 de amplitud modulada. En la Red Patria Nueva 94.3. ¿Cómo están? ¿Bien? Un saludo. Llegamos nosotros entre Potosí y Sucre a los caníbales, como diría el cuate que estaba borracho. Yo me pregunto, ¿en la televisión argentina harán alcoholemia? Luchetti dice que se graduó de payaso. Para mí hay que llevarlo, de verdad, es un alcohólico que le ha matado la veintiúnica neurona que tenía en la cabeza. Pero además, me da mucha pena y bronca porque no me gusta tener la razón. Pero es un nuevo sopapo para Luchetti, es un nuevo sopapo para Yulisa, que a veces realzan al de afuera. Le dan vitoreo genial porque son diferentes, porque no son bolivianos. Bueno, nuevamente Luchetti en su cara, nuevamente Yulisa en su cara, sale otro malagradecido. Otro malagradecido. Otro que llevó comida a su boca para él y sus familiares gracias a bolivianos. Plata boliviana. Otro malagradecido no solo por el fútbol. Resulta que se da de productor del famoso Retutu. No, me encantará verlo y decirle hoy volví a verte por sacar un chiste. Digo, al nivel que tiene este cuate intelectual. Pero ahí está Luchetti, ahí está Yulisa. Ustedes que dicen, ay, es que los de afuera, es que el gran Da Costa, ¿se acuerdan cómo defendían cuando Da Costa dijo, nunca me acostumbré a la altura? Bueno, así es. Palabras más, palabras menos. Los extranjeros que les abrimos, porque si hay algo que nadie va a poder decir que no, a pesar que Always quiera demostrar lo contrario, el boliviano es gentil, el boliviano es educado. El boliviano, si usted le pide un favor, sabe, se lo va a hacer con alma, vida y corazón. Es más, abusan de nuestra gentileza, aprovechan y confunden nuestra gentileza de todos los bolivianos y de todas las bolivianas. Creen que porque uno es bueno es tonto, creen que porque uno es amable es tarado, creen que porque uno no será alaraco como los argentinos ya lo confunden, ah, no, este hay que pisarlo. Pero no es culpa nuestra, es culpa del malagradecido. Es culpa del que se olvida de todo lo que le dio este país. Cuando nadie lo quería, Brian Sarmiento, por borracho, por alcohólico, Bolivia le dio una chance más de vida. En torno al fútbol. Pero además le abrió sus puertas para que pueda hacer negocio con sus grupos. Y este borracho, no sé si estaba sano o no, pero con esta cara, y ojo que yo no soy ningún Brad Pitt, pero para mí que este cuate estaba, si no borracho, digo, pasó algo, consumió alguna otra cosa. Porque alguien consciente, alguien que lee mínimamente una fábula de Esopo, el que lee mínimamente con Dorito, si estás en Argentina, un patoruzú, no habla las estupideces que habló Brian Sarmiento.
El que aquí en Bolivia no lee, no sé, Lustra, ¿se acuerdan de esa revista cómica del diario, no? Que era para niños, y sin ofender a los niños bolivianos. Solo escuchen una parte. Una muy loca, yo rescindo contrato y me quedo trabajando con los grupos de música. ¿Cómo? Claro, con los grupos de música. Yo... Rescinde contrato con Aurora y los bolivianos... Los bolivianos le damos una segunda oportunidad de llevar comida a su boca. Como los grupos acá de Argentina, Bolivia. Grupos, ¿no? O sea, vos estabas jugando en Bolivia. Sí. Dejaste de jugar, te quedaste trabajando de promotor musical. De productor. De productor musical. Productor. Entonces, wow. Viene, escuchate esta, viene Julio, el cantante de Los Turros, que es mi compadre. Sí. Los Turros, la verdad nunca escuché. ¿Hay alguna canción oficial, algo de Los Turros? Sí, hay varias. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahorita le digo. A ver, por favor, bueno, y luego dice Retutu. No, pero los cantantes... Sí. El retutu. Es el primer tema de Turros o para que la gente conozca, los que no saben. Y después, después estaba Pachi, el del supermercado, que dice, ¡si tu viejo zapatero! Bueno, para mí que ahí está este cuate, para mí... Se me cayó el micro. De los Turros, esa bueno, canción. Yo estoy consciente, por eso me doy cuenta. De los Turros, esa canción como con pianito de tindi, se te nota en la cara que tú me quieres conocer. No sé si... Bueno, disculpen, pero no conozco. Ah, pero bueno, a ver, escuchen por favor este cuate. Zarpale la lata. Bueno, escucha. Perfecto. Y vamos por la montaña. Escucha, ahora escucha. Esto es el Retutu. Ah, sí, sí, sí. Va acompañado. Voy a verte. No sé si el cuate confunde que esté en boliche. Vas a ellos para que vayan a tocar. Vienen. Pero vos sos el que hace el. Vienen, dice, no, van en todo caso. A los lugares. Hay que aprender a hablar. Vamos a tocar en Potosí. Ahí está, de Sucre a Potosí. Pachi ya es un chabón grande. Por más que grite, dime que te metes, es un chabón grande. Mirá. Y vamos por la montaña. De noche. Vos los esperás en Sucre. En Sucre. Sí. A la montaña de noche yendo para Potosí. Y me empiezan a decir, mirá que en tal lado hay una tribu que come a los humanos. ¿Eh? Caníbales. Caníbales. ¿Quién te dijo eso? En el camino hay una tribu. Hay una historia en la montaña que se comen una a los humanos. Una leyenda urbana de Sucre. Pero que para, en el camino... Se salva el tigre, ¿eh? Brian, en el camino que va a ser Boca hoy, sí. En ese camino hay una tribu, que come personas. Sí, come personas. ¿Qué pasó? No meto a su madre porque no tiene la culpa de haber parido a este muchacho. Pero se dan cuenta lo que hace uno por 5 segundos de fama, por darse de que fue representante. Pero lo peor es que este muchacho en su momento hasta, discúlpenme el término que voy a utilizar, changueó al presidente de Aurora. ¿Recuerdan que en una entrevista lo llamó? ¡Ey, Jaime! ¿Cuándo me pagas, Jaime? ¿Eh? ¿Cuándo me pagas? ¿Recuerdan? Sí. Bueno, este tipo de personas llegan a nuestro país. Y muchos aplauden. ¡Oh, wow, que lleguen! No, manga de malagradecidos. Comieron gracias a Bolivia. Y ahora vienen con estas estupideces. Perdón, sé que Luchetti me dirá, Johnny, pastamos en hablar de Always. Queríamos hablar del tema de Boca. Bueno, Always, mil disculpas. Pero yo quería empezar con esto porque me estoy guardando cada adjetivo para no caer en el nivel de este borracho. De este cuate que ha perdido la 21ª neurona que tenía fruto del alcoholismo, me imagino. Ojalá Dios lo ilumine. Ojalá. Ojalá. Porque si hay algo que estoy seguro es que no todos los argentinos son así. No todos los argentinos son así. Pero bueno, nos tocó este. Nos tocó un borracho, un ignorante, un estúpido. Caníbales, por Dios. Yulisa, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo estás? Enojado. De fútbol de primera, muy buenas tardes. A ver, para aclararle al señor Brian Sarmiento sobre el tema de la tribu de caníbales, creo que hay que estudiar un poquito más. Tal vez el señor Brian Sarmiento en su estadía en Bolivia, en su estadía en Cochabamba, en su estadía en Aurora... El club que le dio de comer, el club que le abrió las puertas a un jugador que prácticamente estaba ya casi retirado, que llegaba con muchos antecedentes de indisciplina. Es más que
acá cuando llegó no aportó en nada a Aurora, ni futbolísticamente, ni tampoco con el tema de ser una persona que pueda brindarle algo al camerino. A ver, han confundido a San Luis Potosí de México con Potosí Bolivia. Hasta ahí llega la ignorancia. En México sí se habla sobre una tribu, obviamente no lo podría decir como una leyenda urbana, y algunos antecedentes, pero son hasta cosas distintas, ¿no? Creo que de verdad yo veo a los medios que le dan cobertura a este tipo de personas que les gusta el espectáculo, les gusta el show, les gusta estar en realities, tal vez generar un poco de polémica, que su nombre salga a nivel internacional, que no le interesa a él saber la información correcta. Entonces, a mí realmente me causa mucha vergüenza. A veces me pongo a pensar que realmente los bolivianos somos muy buenas personas en abrirle la puerta a personas malagradecidas, ignorantes, personas ridículas, que vienen acá a trabajar. Uno les abre las puertas del club. En Cochabamba, Brian Sarmiento llegó siendo muy querido, lo apoyaron al jugador. Era obviamente una persona que estaba con temas de indisciplina, pero aún así el señor, creo que Jaime Cornejo, hasta el final le terminó respaldando. Se le pagó el sueldo a este jugador, y que venga a hablar de esa manera. Y no solo el tema de las tribus caníbales. Al comienzo dice que cuando él viajaba con Aurora, dormía con los ojos vendados porque le daba un vértigo, que las carreteras, que no sé qué. Que habla de que su compañero se desmayó y que se podía morir. ¿Hasta qué límite de ignorancia realmente estamos llegando en que hablen de que alguien va a fallecer? Este señor vino a Bolivia, trabajó en Bolivia, jugó en Bolivia, y en las declaraciones que estuvo acá nunca habló de la altura. Pero ahora que se va, viene y dice y se hace a la víctima, que quiere hacer su show, sus chistes, realmente a mí me parece ignorante. De verdad. Yo creo que la gente boliviana y todos los bolivianos tenemos que dejar de abrir las puertas a gente malagradecida, gente ignorante y gente que nunca ha venido a aportar nada a este hermoso país. Realmente pueden hablar de todo, pero nadie va a negar que este hermoso país, realmente la gente te acoge de la mejor manera, te brinda lo máximo que puede hacer a los jugadores extranjeros. Y reconozco, no todos los jugadores que han venido de Argentina, como este señor que es argentino, otros futbolistas de Brasil, de Paraguay, han respondido de la misma manera como este señor. Han sido personas educadas que han agradecido de que un club cochabambino, uno de los dos más grandes de Cochabamba, como Aurora, le haga abierto las puertas. Así que realmente a mí me causa mucha vergüenza ajena que este tipo, en vez de estudiar, se dedique a estar haciendo payasadas a nivel internacional. Yulisa concuerda con Luchetti que se terminó titulando de payaso el jugador Brian Sarmiento. Luchetti, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Qué pena, ¿no? Qué pena que hayamos tenido la dicha de haber nacido en ciudades de altura. Qué pena para muchos que nos envidian tener la dicha de tener una geografía tan variada en nuestro país, pero que estúpidos la utilicen para hacer mofa de nosotros. Lo escucho, bienvenido Luchetti, muy buenas tardes, qué gusto. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes, Yulisa. Yo cuando le escuchaba a Yulisa pensé que se le había metido el alma de Johnny, ¿no? Este hermoso país, igualito, me parece muy bien. No sé qué se puede esperar de un futbolista fracasado. A mí la verdad me molesta mucho, odio la ignorancia, odio la gente que no sabe qué decir, más aún cuando está en algún medio de comunicación. Me llama poderosamente la atención que un canal tan importante como TIC Sport no filtre este tipo de cosas, a quiénes van a invitar y qué contenidos van a generar para el público en general. Pero queda claro que Brian Sarmiento es un total estúpido, pero con letras mayúsculas y con todas las palabras, es un idiota, un estúpido. Porque declarar lo que declara pasa la línea de lo ignorante, ¿no? O sea, está bien que este señor haya tenido problemas con la droga, que haya tenido problemas de alcoholismo, que una posible brillante carrera se le haya frustrado porque realmente el tipo es un burro, no supo aprovechar sus oportunidades.
tiene cierta característica de alguien ignorante. Pero lo que más a mí me llama la atención y me aterra es que no puedes poner a un estúpido, a un ignorante, a un burro en televisión internacional, pues, ¿no? Eso es lo más grave. Brian Sarmiento jugó 8 partidos con el Aurora. Vino a ser el payaso para el equipo del pueblo. Fue el payaso de Cornejo. ¿Y sabes qué más me duele? Que lo tuvo de payaso a Jaime Cornejo también, ¿no? O sea, un estúpido como este pisoteó a un dirigente del fútbol nacional. Un dirigente también poco inteligente, como los muchos dirigentes que tenemos en este país. A mí lo que me alarma es la exposición de la ignorancia, ¿no? O sea, hay que datos no precisos y datos que son obviamente mentira sean expuestos a nivel internacional, ¿no? Y le causen gracia como les causa gracia a los panelistas de TIC Sport, ¿no? A mí me alarma que inviten a estúpidos como Brian Sarmiento a dar una opinión sobre algo que él no conoce. Incluso así lo conociera, yo no lo invitaría a dar declaraciones. Porque un burro como este no puede tener un micrófono, es peligroso. Es peligroso. Es peligroso para la comunicación, es peligroso para la información, es peligroso para muchos aspectos. También me ha llamado mucho la atención que los periodistas argentinos no estén bien informados sobre lo que es Potosí, sobre el Nacional Potosí, sobre la ruta que se debe tomar y sobre muchos aspectos que son básicos y que los encuentras solamente googleando o tal vez comunicándote con alguien de acá. Sumale a eso el show barato que aporta este... Le voy a dejar de decir payaso porque es un insulto a los hermanos que tienen este oficio, que lo hacen muy bien y que se ganan la vida de esto. A este estúpido, invitar a un estúpido como este para dar declaraciones mala leche y ridículas como las que dio, para mí es lo más alarmante. No que se hable mal de Potosí, del país. Al final creo que al país han llegado muchos extranjeros que le han dado algo a Bolivia, que han dejado enseñanza y que le han aportado mucho al fútbol boliviano. Obviamente también han llegado imbéciles como Brian Sarmiento, que al fútbol boliviano no le aportan nada y no le van a aportar nunca nada. Porque obviamente un tipo que no supo aprovechar las buenas oportunidades que el fútbol le dio, ha terminado nomás pues cantando en la boda de un dirigente y ha terminado siendo el payaso que soy, o discúlpeme, el burro que soy. Pero es algo que no podemos controlar. No te puedo decir que a raíz de esto dejen de traer extranjeros, porque sería insulso hacerlo. Pero yo creo que los dirigentes tienen que poner un poco más de atención en la calidad de personas que se traen a este país. Ahora, ¿cómo te vas a poner a pensar también en la calidad de personas que traes al país cuando la calidad de los dirigentes del fútbol boliviano también es nefasta a veces, ¿no? Y hablo de calidad humana. Entonces, es un círculo vicioso que se va haciendo más grande cada vez y que hoy, gracias a las redes sociales, este tipo de imbéciles tienen más llegada, ¿no? A diferentes partes del mundo, a diferentes regiones, a diferentes personas. La ignorancia a veces es divertida, divierte. Yo creo que con las redes sociales y todo lo que se ha ido generando en la comunicación en estos últimos años, sí. La ignorancia se usa para divertir a otros ignorantes. Pero creo que canales de televisión tan importantes, vuelvo a reiterar, no pueden darle cabida a unas declaraciones tan tontas como las que hizo Brian Sarmiento. No, ¿sabes qué? No me sorprende. ¿No le sorprende a usted? No, bueno, porque... qué parte del show, ¿no? El uruguayo hablaba que se mareaba en altura, este cuate con caníbales. Digo, ya se les está acabando el discurso. No, se les está acabando hasta las ideas. No, pero a Sarmiento se le va a acabar, o sea, porque está pues en chiperlupe. La altura, digamos, te puede, ¿no?, marear, porque es algo real. Claro, pero no puedes decir que te vas a morir porque te has desmayado. Exacto. O sea, no puedes decir eso. Además, no puedes... ¿Sabes qué me molesta a mí? ¿Qué le molesta? Que inventes cosas. ¿Cómo puedes decir, pues, que en la ruta de Potosí a Chuquisaca y viceversa hay una tribu de caníbales? ¿No? O sea, ¿sabes qué? O sea, es un nivel
O sea, Brian Sarmiento tiene un nivel de ser tan imbécil, que, o sea, ya te da hasta bronca, es que ¿sabes? Es que es superhéroe. O sea, ¿no? Es que no puedes tener un nivel de super tan digamos, alto ¿no? de ser estúpido. O sea, eso es lo grave, es lo que a mí me molesta. Porque obviamente sé que es mentira, y si lo hubiese, pues genial. Claro, al final de cuentas, ¿cuál es su problema? Totalmente. Tiene que aprender a respetar. Bolivia, gracias a Dios, tiene tantas etnias, de hecho somos un país con reconocido más de 30 sí. idiomas, por si acaso, interculturales, entonces como para que este estúpido se haga la bola. Además, pero ¿sabes hermano, qué? Le voy a decir una cosa. Además, ¿sabes qué? O sea, que para el colmo alardé que aquí vino a ser productor de música, por te eso. Trajeron a jugar al fútbol, pero idiota. Por eso, fracasaste y te quedaste. Terminaste trayendo artistas para que canten. Ahora, y por eso te Luchetti. Fracasado. Eres un imbécil, Brian Sarmiento, eso es lo que tú eres, un imbécil. Yulisa, yo celebro, por ejemplo, que ayer el Tigre haya ganado. ¿Por qué? Porque futbolísticamente se nota que con poco o mucho logras ganar. Hoy espero que Nacional gane. Ojalá, ojalá que se lo coman a los de Boca, aunque no puedo hacer esos chistes porque con este tonto no podemos decir, se da cuenta, pero digo. Luchetti dijo que Die Strongest iba a comer 5. Quedó muy lejos. Yulisa dijo, va a ser muy difícil, 1-0 y... ¿Cuál difícil? 2. Ganó, cumplió. El hincha del Tigre se ilusiona. Porque cumplió y ganó. ¿Ilusiona? Pero obvio, ganaste. Si no te ilusionas con una victoria... A mí me sorprendió... ¿Con qué que te ilusionas? Los hinchas no se hayan ilusionado con la victoria del Tigre. ¿Pero cómo se van a ilusionar claro, con por Yulisa? Eso. O sea, ¿perdón? No se van a ilusionarse, sino ¿con de qué no hinchas sabido... habló Yulisa usted? Claro, pero por eso... Me parece raro realmente que a veces los hinchas cuestionen, no sé, el rendimiento de su equipo, etc. Al final tienen que recordar que en esta Copa Libertadores lo importante es sumar de a 3, sea por 1-0, sea por 2. Obviamente a todos los hinchas les encanta pues, que su equipo golee, que gane 5-0, que domine todo el partido, que tenga la posesión del balón, que los hinchas griten ole, que hagan las olas en la cancha. Mexicanas. Está bien, pero hay partidos complicados. Ayer dicen, Gremio no vino con sus figuras, está bien. No es culpa del Tigre que Gremio no va a venir con sus figuras, será obvio. Culpa de su director técnico Renato Gaúcho que no los quiso traer y tal vez subestimó un poco a Die Strongest. Es culpa del Tigre no haberlo goleado. O tal vez, ahora, le digo, venía con los titulares y se comía 5. También el Tigre le hizo mal venir 19 días sin jugar un partido oficial. Porque 19. Estaban muy cansados, ¿no? Llegaron sin ritmo futbolístico, si bien han trabajado, hicieron el tema de físico, pero resistencia, táctico, técnico, afecta el tema futbolístico. Lo que pasa es que usted me marea. No, pero... A usted le voy a decir altura, como si yo fuese uruguayo. No, pero es porque que... usted y Luchetti dijeron, no, mientras más descansados, mejor. No. Cuando yo hablé, del mes y medio, es que Johnny, al inicio de año, me parecía escandaloso. Es distinto. Ahora, Johnny, es que Johnny, es muy 19 días, es culpa del Tigre. Pero es culpa del Tigre. Lo está explicando. ¿Culpa de quién es? Pero haz pues amistoso. De la federación, culpa de dirección de competiciones. Por no, usted lo dijo. Está bien, pero hay un receso que es normal hasta en varias ligas que puede ser hasta 10 días por el tema de la selección boliviana, como lo hay. Sí. El Tigre lamentablemente no pudo jugar por respeto al Club Real Santa Cruz. Que debió haber jugado. Que debió haber jugado, más allá obviamente de no ponernos en el lugar de los jugadores de Real Santa Cruz, ponernos en el momento de que Real Santa Cruz también fue a un paro. Pero creo que en esta instancia, no sé si a veces ser bueno en ese tipo de actitudes te beneficia. Porque creo, ya había pasado mucho tiempo. No ayer pudo haberle pasado factura al Tigre, Johnny. Claro, le pasó. Porque, claro, al final creo que las individualidades que tuvo como Ursino, como Triverio, que creo que siempre, la verdad... Vizcarra, que salvó. Y lo dijo ayer Hernán Crespo, Triverio se convierte ahora ya en un ícono del Tigre. No. Eso lo dijo Renato. Y para mí sí, creo que gracias a Triverio, el año pasado por lo menos el Tigre salió campeón. Y las últimas temporadas el Tigre estuvo luchando y creo que ayer también lo plasmó Enrique Triverio. Es muy determinante. Claro, ¿no? Es muy determinante. Ícono, no sé si sea para tanto, creo pero determinante formando, sí es. ¿No? 13 goles formando. En Copa Libertadores, no es muy pocos números. Hoy dígame, ¿qué otro delantero que esté jugando en equipo boliviano que tenga 13 goles en Copa Libertadores? Ninguno. Sí, ninguno, penosamente. Entonces, digo, ahí tiene toda la razón Yulisa en, obviamente, poner la referencia. Ahora, les digo la verdad, hinchas del Tigre, hinchas de Bolívar,
por favor, siéntense un poquito, serénense, porque ninguno de los dos es el Manchester City, claro. Ninguno de los dos es el Real Madrid, ninguno de los dos es el Bayern de Múnich, porque el único Bayern de Múnich es Nacional Potosí, según los argentinos, pero de verdad... Discúlpeme, además, ganar. Veamos el nivel que es el fútbol brasileño con el nivel que es el fútbol boliviano. Pero vienen los sub-15, discúlpeme, y le podían dar un baile. Claro, entonces, a pesar de que... Bueno, dominaron el primer tienen, tiempo. Por eso, lo tienen 19 días sin jugar a Die Strongest. Tampoco fue un plantel de sub-15. El promedio entonces, ayer del plantel de Gremio era de 26.18 años. Tenía jugadores experimentados como Marquesín, Fabio... En la delantera también, ¿no? Que también vino con un equipo... Marquesín y Fabio eran los únicos, ¿no? Y Natán, creo. Dice, ¿qué conformista el periodista? Ayer Die Strongest jugó con un equipo de segunda división. Si los periodistas se conforman de cómo jugó Die Strongest, con razón nuestro fútbol está mediocre. Bueno, yo quisiera querido saber Julio Herrera. ¿Qué se dedica ese señor y que por qué ahora no pero es no está bien. Yo no pero me conformo, yo le voy a decir digamos, una cosa. ¿No? Discúlpenme, ¿qué tiene que ver, qué importa si yo me conformo o no? Yo en ningún momento estoy diciendo que me conformo. Lo único que digo, que penosamente, querido Julio, me imagino que usted es hincha del Manchester City, porque dígame un equipo boliviano que por lo menos en dos competiciones seguidas o en una sola no haya perdido partidos de local. Uno, dígame. Uno, Julio, por favor, escriba. Uno. No hay. No hay. De hecho, recuerden la campaña que hizo ayer o el año pasado Bolívar. Claro. En cuartos, ¿cómo le fue? Perdió en La Paz. ¿En qué? En cuartos. No, entonces no hay contra ningún equipo titular del no hay Inter, ningún, ¿no? No, pero ojo, claro, pero no vengo. La finales, idea no es atacar ni nada, lo claro, único que yo digo el tema es que aquí dicen la realidad, muchachos. Al hincha o más allá de que su equipo por juegue favor. Bien o mal, hay equipos, Boca cómo llegó a la semifinal. Pero Yulisa, discúlpenme. Con puros empates, ni siquiera llegó jugando bien. ¿Die Strongest conoce cuartos de final? No, pero por bueno, eso, entonces, o sea, ¿qué creen? Julio Herrera, dígame. Que, no estoy diciendo que el hincha esté conforme, porque obviamente, por favor. Le he dicho, a todo hincha le gusta que su equipo golee, ver, que vaya, que si vaya. Si Bolívar a ver, le gana a Millonarios en su debut, 2-0, ¿ustedes creen que los de Bolívar van a decir, ay, qué mediocridad? No, van a ganar. Pero a ver. Equipo duro. Pero obviamente, una cosa es que venga el Millonarios con suplentes y te complique el partido. Que obviamente al hincha le preocupa, porque yo te hacía referencia ayer, el año pasado Strongest se estrenó con River. Sí. Le ganó 3-1. Lo eliminó un equipo de medio pelo llamado Sporting Cristal con 10 jugadores. Sí. Entonces, aquí no es pues ilusionarse a la primera. Ilusionate cuando estés a un punto de conseguir la clasificación octavos de final. Pero si eso usted no se hace, está no, bien. No te ilusiones con que uy, le ganaste al equipo B del Luchetti. Gremio con dos titulares. Pero déjame acabar, bájale un cambio. Yo sé que cuando tocamos Strongest, a ti no, es que lo que pasa es que usted... Te sobreexcitas ¿por qué demasiado siempre usted me, y saltas es que usted mucho, manda un mensaje de que bien. El boliviano no tiene que ilusionarse. Y ¿por qué? Es que Johnny, pero creo no te ilusiones de cualquier cosa. Pero ¿por qué? Por eso, ¿por qué? Es que Johnny... Eso quiero que me explique. ¿Por qué usted tiene que poner un techo a mis sueños? Johnny, tranquilo. Es que esta victoria, Johnny... Yulisa se ilusiona que aunque vamos a ir al Mundial, ¿cuántos partidos ganamos? Está bien. Bueno, uno. Dígale a Yulisa que no sueñe. Es ilógico. Pero ya le dije... Es que, a ver, este es el primer paso que el Tigre tenía que lograr sí o sí. Porque si ya, ubícate que perdía o empataba, prácticamente podríamos decir que el Tigre está eliminado porque tiene un grupo complicadísimo. ¿Quién? No, el Tigre no tiene un equipo, un grupo fácil. Enfrenta a Gremio, enfrenta a Estudiantes. ¿No hay comodín? ¿Perdón? ¿No hay comodín en el grupo de Bolívar? Para mí el comodín es Strongest. Para mí es Huachipato, pero es que tienes que darte cuenta, Johnny, que ese es el primer paso. Ahora, obviamente, se tiene que ir paso a paso, el Tigre tiene que ir intentando lograr resultados de visitantes, etcétera. Pero este es el primer paso. Yo estoy de acuerdo en que tal vez el hincha no ha estado conforme con el rendimiento del equipo. Y yo lo atribuyo a la falta de ritmo futbolístico de 19 días en los que el Tigre no ha podido tener un partido profesional. Yo no entiendo, digo, ya quisiera... Digo, imagínense si el Tigre ayer perdía. Ahora, hoy perdón, Luchetti venía perdón, con un látigo y me hubiese hecho perdón, recuerdo déjenme, a la pasión de Cristo ahora, ahí déjenme, sonando a los hinchas de Dietro. Mediocres que no ganan. Terminar el ¿Gana? Concepto. Lo dicen, le dicen que no mediocre. Me dejaste terminar tú y yo le cedí mi le cedí el balón a Yulisa. Yo le vuelvo a hacer. A ver, no. Ah, bueno, yo. No, me pasó el balón ahora, Yulisa. Camarilla contra usted nadie se nota, Dios. No te puedes ilusionar con un partido. No puedes, porque ya tienes además, creo, el antecedente que te acabo de marcar, ¿no? Le haces 3 a River, el hincha del Tigre el año pasado ya se creía campeón de la Libertadores, y lo terminó eliminando el Sporting Cristal.
Entonces no puedes pues ilusionarte al partido ganado. ¿Sabes qué? Ilusionate cuando... ilusionate cuando... Perdón, pero... cuando hayas ganado... De mis últimas 10 ex, 9 me hicieron infiel. A ver... Digo, por eso yo es no tengo que confiar en una nueva mujer. Es como cuando te gusta una chica, ¿no ves? Digo, cuando ¿sí? te despides de ella y le das beso en la mejilla, ya te ilusionaste. No, pues, compañero. Yo a sí. A la décima cita pero, ilusionate. No, yo no, sí. O sea, usted pero, llama, Luchetti, si yo le doy la mano a una señorita... Digo, wow, qué manos más suavitas. Me encantaría que esté de lunes a viernes agarrándole y haciendo empanaditas. Yo creo que en vez de ilusionarse hoy por hoy, el hincha de Strongest y la gente de Strongest debe preocuparse por lo mal que juega. Le pregunto, si mañana empata Bolívar, ¿usted cree que el hincha de Bolívar no se va a ilusionar? No, porque el hincha de Bolívar... ¿Estás seguro? El hincha de Bolívar es realista. Grabemos, por favor. Yo creo que sí, porque es que, Johnny, son diferentes contextos. Si ¿por qué, Bolívar, claro? Porque es Bolívar y Strongest. No, porque es Bolívar. Porque los dos defienden a Bolívar y atacan al Tigre. Porque Bolívar va a afrontar su primer partido de visitante. Y sabemos, Johnny, cuán difícil es para los equipos bolivianos rescatar o que sea un punto de visitante. Entonces, obviamente, si tú consigues un punto de visitante, un empate... tienes más certeza tal vez de poder ganar en casa que de sumar algún punto de ahora, de si mañana Bolívar le gana a Palestino, no es que la gente se va a ilusionar, pero ya has cumplido tu primer gran objetivo. ¿Cuál es? Ganar de visita. ¿Cómo pasó el año pasado Bolívar a cuartos de final? Ganó los tres acá y lo goleó al Cerro Porteño. Con eso le bastó y le sobró. Líder, entonces, además, ¿eh? Por eso, ahora yo campaña te digo... histórica. ¿Sabes qué? Que el hincha de Strongest se ilusione cuando su equipo le gane Estudiantes en Argentina y le empate al Gremio en Brasil. Ahí, hermano, te acepto, ilusionate. Pero ¿por qué no pero te discúlpame, puedes... ganarle sí. al equipo suplente del Gremio, sí. que te complicó el partido, y porque no, porque eran malazos esos pobres chicos, que no tienen experiencia, no te empataron o no te ganaron el partido, no te puedes ilusionar pues por algo así. Bueno, si ahí lo concuerdo eso, con genial. El compañero que te manda el mensaje. No sean pues mediocres, hinchas de Strongest. Pero no se conformen qué? Con cualquier cosa. Pero discúlpenme. ¿Sí? No se ilusionen si es, con cualquier cosa. Es una victoria. No está porque la chica esto, les ha respondido el mensaje de WhatsApp, piensen que se van a casar. Vayan paso a paso. Porque yo les recuerdo... ¿Pero que por qué no? En 116 años de historia... Sí. No conocen cuartos de final. Está bien. Entonces, con esos antecedentes, ustedes no tienen derecho a ilusionarse con un resultado así. Pero contra Luchetti, un equipo suplente. Si usted cree eso, y cuando estén en octavo. Usted se compra ¿ya? ese discurso, usted se vende y se compra solo ese discurso fenomenal. Perfecto. Pero ¿por qué usted le quiere obligar a un hincha de X equipo? No, yo en no este quiero, caso, ¿y por qué usted quiere obligarlos a ilusionarse? Pero yo no estoy diciendo que los obligo, usted les está diciendo mediocres. Pero, yo lo único que digo eso, es, pero para yo, mí... yo pregunto. ¿Por qué no se pueden ilusionar? Está bien, pero para mí, Johnny, si hoy los hinchas de Strongest se ilusionan con ganarle un equipo suplente, sí. con changos que te remataban al centro del arco en vez de clavártelo en un ángulo, sí. para mí, si se ilusionan con este partido, los hinchas de Strongest que se ilusionan son unos mediocres. Bueno, yo lo son único que mediocres. Se le voy a decir... Así como el por año... Si acaso, te vuelvo a poner Millonarios, ejemplo. Campeón de Colombia, empató perfecto. Con el Flamengo. Wow. A pesar de eso, usted vea hoy los diarios colombianos Ajá. y hablan de un rescate de un punto en condición de local. Mediocres, digo, imagínense, pues. Colombia, el último campeón. Pero porque es boliviano, tenemos que mandarlo abajo. 22-23-68. Disculpe, ¿ustedes prestaron balones pero con su dinámica o no? Esta mañana abajo. No. ¿No? Ah, Johnny, bueno, entonces no lo hicieron. Abajo. Así que un abrazo dedicado a todos los bolivianos que ayer mandaron sus vibras de que iba a perder Diestrong. Hoy voy a hablar de Nacional Potosí Boca. 2-22, su llamada, Yulisa. No, no ¿quiere usted puede, su llamada? Eso. No, sáquelo de pantalla. Mira, ahí está un boligaucho. aló, buenas tardes. Aló, Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Kenneth. Kenneth, su apellido, por favor. Flores. Es solo para el registro. Suárez, ¿cuánto gana no, hoy? No, Suárez, Flores. Ah, Flores, perdón, no me grite, tampoco es que... No soy tu vieja, como diría el meme. Kenneth, ¿cuánto gana Nacional? 3-1. Muchas gracias. Kenneth, ¿de dónde nos llama? De aquí, por el Prado. Ah, una belleza. Cuídese, Kenneth, gracias. No soy de la tribu. Chau, ¿eh? Ahora, ¿puede decir la gente que va a ganar Boca, no? ¿O les va a colgar? No, yo no voy a colgar, discúlpeme. Ah, ok. Yo voy a colgar, por favor. Sí, llamada. ¿Quién? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Cómo está? Buenas tardes a los otros dos jóvenes, Laro Armando Álvarez. ¿Cómo está, Orlando? ¿Cuál es su partido Ormando para esta noche? Álvarez. Ormando. ¿Sí? A ver, dos cositas rapiditas, porque si no me va a colgar Johnny. Dígame.
Va a ganar 1-0 Nacional Potosí. Ya. Johnny, desbloquea nomás, aguantate nomás. Me has bloqueado. Dice que lo desbloqueé, Johnny. ¿Dónde lo bloquearon? Yo la verdad soy muy malo con la tecnología. Usted mismo me dijo que bloquea a los que hablan, no sé qué. No, yo cuelgo. Yo sí bloqueo. Te voy a mandar en privado mi número para... ¿Al WhatsApp lo bloquearon? Claro, al mensajerito. Ah, no, ese es José Pintado, le digo. Yo la verdad, no, a mí me bloquean. Debe ser porque me ilusiono, como dice Rápido Luchetti. Yo digo hola, me responden hola, y digo, ¿te casas conmigo? Y aparezco bloqueado. Debe ser la Guardia de Seguridad que me ha bloqueado. Muchas gracias, don. Vamos a revisar. Un abrazo, gracias. ¿Hoy gana o no gana? Ah, no, lo no, que falta. No, miren, no. Esta es una vergüenza. Sáquenlos de pantalla, por favor. Ahora, tráigame a los caníbales para que se coman a Luchetti. Miren, trae una... Se viene a hacer al alaraco primero con su llavero. Y ahora miren lo que saca Luché. Poner autografiada. Fue la última vez campeón Boca. Conteste su llamado, disculpe. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Fútbol de Primera. Habla Jaime Moya. Hola, Jaimito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Luché. ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué ha pasado? ¿Eres del gremio? No soy triste, ¿no? Qué bien. Al que ha almorzado recién y después donde de almorzar pesado. Le da sueño, ¿no? Ha terminado la siesta, ¿eh? Jaimito, gana hoy Boca, gana Nacional. Yo no te voy a condicionar como Johnny. Yo sí. ¿Quién gana? Hoy empate 1-1. 1-1. Jaimito, ¿sí? Te mando un abrazo, gracias. Igualmente, Luchete, un ¿De abrazo. ¿De dónde llama? No. De Achachicala. Miren su cuadro, sacó Luchetti, por favor, su cuadro. 200, casi 50 personas entran a ver el cuadro de Luchetti autografiado por jugadores de Boca. ¿Se dan cuenta? Mire, la firma de Riquelme ya vale lo que vale el plantel de Nacional. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está, jovencito? Le hablo a Lobo. Ah, ¿cómo está? Muchas gracias por lo de jovencito. Don Lobo, ¿cuánto gana Nacional? Sáquenme eso, por favor, ¿eh? Y en la próxima lo voy a mostrar a Luchetti, mi cabello con su cabello. Cabellera contra cabellera. Ah, sí, porque si a mí me hacen, no le acepto, ¿eh? Gracias, don Lobito. 2-0, que esté muy bien. Gracias. Pelea de cabellera. 2-0 Nacional, por supuesto. Pelea de cabellera. Yo siento que don Lobito es incógnito, ¿eh? Porque siempre Lobito dice... No, ya sabemos el nombre de Lobito, porque se ganó una libero, Lobito, ya, en la mañana. Se le prestó una libero. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas tardes, Yulisa, Jesús Belis. ¿Jesús Beli? Belis. Sí, Belis Torres. Belis Torres. Bien, ¿cuál es tu palpito para esta noche? ¿Gana Nacional? ¿Cuánto? Empate, 1-1, Yulisa. ¿Cuánto? 1-1. 1-1. Bueno. Yo le cuelgo, no, si usted no se anima, yo le cuelgo. Un abrazo, Chucho. ¿Por qué condicionan a la gente? Su llamado. No la condicionan. Su llamado, don Boligaucho. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está? Víctor Flores les habla. Víctor Flores. Víctor, hoy gana. ¿Cómo está, Luchetti? Hola, Víctor. Johnny. ¿Cómo estás, mi hermano? Bueno, ¿quién gana hoy? ¿Gana Boca? ¿Gana Nacional? ¿Empatan? ¿Cuánto gana Nacional? Gana Nacional 2-0. 2-0. Boliviano siempre. Bien. Nunca apoyamos a los gauchos. ¿No ves? Aquí hay uno, le cuento. Que sacó polera, Que se vaya a Argentina ese. Le digo eso que no quiere mostrar el boxer, le digo, no se imagina. Si muestra eso ya. Víctor Flores, ¿no? Víctor Flores, gracias, Víctor. Tenemos el onceno del plantel de Nacional Potosí, por favor. El Rancho Guitarra de Claudio El Pampa Viallo, que a partir de las 20 horas va a recibir... Ahora sí, gracias. ¿Te parece que vamos a una pausa y volvemos con el onceno para que lo tengan? Quiero recibir llamado, allá también. Aló, buenas tardes. Hola, chicos, muy buenas tardes. Me gusta tanto lo que discuten, me encanta. Gracias. Entonces, no es natural, le digo la verdad, ¿eh? Pero bueno, ¿con quién tengo el honor? Ahorita les escucho las radios desde las 6 de la mañana. Señora, dedícase a algo, no puede estar todo el rato. Por favor, señora, ¿cuál es su nombre? Le va a pedir el número. Doña Marionés, dedíquese a hacer algo. ¿Qué es eso? No, hago todo... también, pues por eso es la radio. Ah, la radio yo dije ya, estar ahí al frente de la radio, mucha sociedad. No, la radio, eso es la radio, lo que a mí me gusta, que escuchamos. No nos quita que estamos mirándonos con nuestro oído y nuestras manos trabajando. Es verdad, qué valerosa que es usted. Le digo, no cuando me case quisiera hacer... Que no hace nada. Usted, ¿cuánto gana Nacional, doña María Inés? Quiero que gane 2-0. ¿Su apellido? Los caníbales que ha dicho ese estúpido periodista. Tampoco, doña. Ahí van a aparecer los caníbales y se lo van a comer. Doña María, tampoco. ¿Su apellido, por favor? Sempertegui.
Siempre. Relájese, doña María. Yo pensé que nosotros éramos los únicos que nos enojábamos. Ustedes también me ponen nerviosa, chicos. No, no, tranquila, doña María. Hasta luego. ¿Cuánto dijo? 2-0. 2-0. Gracias. Ya me asusté. Lo que genera Yulisa, ¿se da cuenta cómo empieza? Yulisa, su llamado, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿O con el retutu? El retutu, tú, tú. Qué mal, dice, ¿no? Qué mal chiste. Perdón, sí, la verdad. Ah, no, soy Brian 222-2368. Yulisa, disculpe, ahora sí. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un gusto en saludarles. Mi nombre es Pablo Patzi. ¿Pablo? Patzi. Patzi. Bien, ¿cuál es su pálpito para esta noche? ¿Cuánto gana Nacional? Nacional gana 2-0. 2-0, bien, sí. El resultado que... ¿Desde dónde nos llama? Estoy trabajando aquí por Irpavi 2. Ah, un saludo a toda la gente de Irpavi. Gracias por escucharnos en su trabajo. Ganan bien, ¿eh? Una gran mamá. Ganan bien. Estoy escuchándoles, discutiendo todo el rato, toda la tarde. Así es que me gusta, desde las 6 de la mañana, como dijo la señora, hasta el último programa de la noche. Esperemos que esta tarde sea de mucha satisfacción del fútbol de primera. Y se une la transmisión del partido también. Me encanta ese eslogan, me lo voy a copiar, ¿eh? Hay con satisfacción fútbol de primera. Oye, relato el gol y voy a mandar esa frase, ¿eh? Gracias por colgarnos, muy gentil. La última llamada, por favor, la última. Que va a contestar nuestro amigo Luchetti, que vino con su llavero de Boca, que vino con su polera de Boca, autografiada. Pagó taxi para venir con ese cuadro que es 5x5, creo. Lo peor es que como nunca ingresó al baño y salió y mostrando el boxer. Luchetti, su llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Johnicito, te habla Cristian. Hola, Cristian. Te habla Luchetti, por si acaso. Yo sé que no me quiero sacar, pero... Dice que ya aparece Alejandro Choque pero aquí. No importa. Nuestros oyentes hoy están con personalidad de nuestros conductores. Cristian, ¿tu apellido? Cristian Medrano, Luchetti, hermano. Medrano. Cris, tu pálpito para hoy. ¿Gana Boca? ¿Pierde? ¿Gana Nacional? La verdad, hoy día somos todos Potosí, así que 2-1. 2-1 Nacional. ¿Desde dónde nos llamas, Cris? Del centro, por la Camacho. Ah, bien. ¿Yendo a la oficina o yendo a la casa ya? Al trabajo, Luchete, mi hermano. Al laburo. Ah, hermano, qué trabajito. Que te vaya muy bien. Ah, suerte en el trabajo hoy a partir de las 18, relatores de fútbol de primera. Un abrazo, hermano, gracias. Lo escuchamos, hermano, y ganamos hoy día. Vamos, ganamos. Aguante Nacional Potosí, loco. No puede ser, por Dios. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Este ya veo, me regaló el tanque, ¿sí? Trigo. Este, si no me equivoco, me lo regaló a Diva. No, ¿Diva? Lo regaló una camisetita, Diva. Ah, entonces este me lo regaló a Diva. ¿Y este quién me lo regaló? No me acuerdo. Bueno, ojalá que le regale el tanque, porque el tanque es mufa, así que... No, el tanque que me regaló un poquito. Esta chompa yo me la compré. Esta camisa también. A mí no me regalan nada. Y el cuadro me lo regaló Riquelme. El pelado sí tiene. Adivine de dónde soy. Un saludo a nuestros amigos potosinos, que nos siguen por Red Patria Nueva, en la gente, en la popular. Hoy hay que comerse a los de Boca, por favor. Hay que dar hasta el último huesito. Hay que chupar, así cuando uno... ¿Ustedes no son de chupar el huesito o sí? Sí, obvio. Hoy hay que hacer eso, con Boca. Yo odio cuando voy con alguien a comer alitas, que dejen carne en las alitas. Sí. Me calienta, hermano. Me da una bronca. Desde hoy se van a llamar los caníbales de Potosí, porque lo van a comer a Boca. No, la verdad yo no sé si está bien eso, pero vamos a la pausa. Yulisa se sacó. Pausa y volvemos, por favor. Somos tu radio 889, gente. Somos tu dial AM 900, La Popular. Esta es una emisora regulada y fiscalizada por la ATT. Trabajamos por una Bolivia libre de indocumentados rumbo al Bicentenario. El CEGIP revoluciona los servicios de identidad en el país. Chuquisaca, Tarija, Oruro y Pando ya tienen a su población debidamente documentada. Este 2024 es el turno de Potosí, Beni y Cochabamba para que todas y todos ejerzamos nuestros derechos. El CEGIP con su pueblo. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Vi una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo y
si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Deje sin palabras, Ahorra, contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV con Tigo Sports. Además, todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Pídelo al 817-4000. Cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los Ucla Speed Test Awards. Tigo. Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN. Para más información ingresa a tigo.com.bo o llama al 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Domingo en la mañana, Julio entra decidido a encarar su consola de videojuegos. Se desliza en el sillón, enciende el televisor, abre una gaseosa. Está libre, está solo, estira la mano, agarra el mando y presiona Start. ¡No! ¡Vuelve al menú presionando retroceder! ¡Esto está de locos! Julio deja el control, agarra sus chuteras, se levanta del sillón, va para la cancha, va, y se levantó. Nunca es tarde para volver a la cancha. Vuelve al deporte con Dextrotón. Dextrotón, recarga y recupera energía. Dextrotón es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. El biodiesel ya mueve al agro. Con una caravana de tractores encabezada por el presidente Luis Arce, agricultores celebraron la puesta en marcha de la planta de biodiesel 1, que consolida la soberanía energética en el país e inicia la era de los combustibles amigables con el medio ambiente por sus bajas emisiones de dióxido de carbono. En YPFB estamos a la vanguardia y movemos la economía. YPFB, somos energía. ¡Prueba el nuevo Bol Ginseng! Recárgate con el nuevo Bol con extracto natural de ginseng, que te da extra energía, extra vitalidad y todo el poder de este ingrediente natural. Encuéntralo en sus dos presentaciones, a 5 bolivianos de 350 ml y el nuevo formato, 500 ml a 7 bolivianos. Energía Bol. Activa lo mejor de ti en todo momento. El biodiesel ya mueve al agro. Con una caravana de tractores encabezada por el presidente Luis Arce, agricultores celebraron la puesta en marcha de la planta de biodiesel 1, que consolida la soberanía energética en el país e inicia la era de los combustibles amigables con el medio ambiente por sus bajas emisiones de dióxido de carbono. En YPFB estamos a la vanguardia y movemos la economía. YPFB, somos energía. Amor. Mi amor, estoy en reunión. Se arruinó el auto. Me quedé plantada. Sal de tu trabajo y ven urgente. Si tu vehículo sufrió un problema, nosotros te auxiliamos. Grúas Giné. Remolques las 24 horas. La Paz, El Alto y carreteras. Precios económicos. Llámanos. 767-94-208 y 671-72-249. Grúas Giré. Seguridad y confianza. Llévanos a todo lado. Descarga la aplicación del Play Store, Radio Gente La Paz, donde podrás ver y escuchar toda nuestra programación. El biodiesel ya mueve al agro. Con una caravana de tractores encabezada por el presidente Luis Arce, agricultores celebraron la puesta en marcha de la planta de biodiesel 1, que consolida la soberanía energética en el país e inicia la era de los combustibles amigables con el medio ambiente por sus bajas emisiones de dióxido de carbono. En YPFB estamos a la vanguardia y movemos la economía. YPFB, somos energía. Gente, Sistema Nacional de Comunicación. Hoy volví a verte. Gracias por estar con nosotros. 14:28, arrancamos a las 6. Sí, 6 de la tarde. Voy a verte, verte y se nota que tú me quieres. Para el duelo entre Nacional Potosí y el plantel de Boca Juniors. Hoy volví a verte. En Relatores de Fútbol de Primera estaremos disfrutando de este encuentro. Lo vas a vivir en la gente, en la popular, en Red Patria Nueva, en la 106.0. Gracias, le decimos. ¿A quién? Sí, como cada jornada habitual, el agradecimiento eterno a quien
confía en Fútbol de Primera. Le hablamos un saludo cordial a nuestros amigos de Delivery Day. ¿Exportas o importas? Delivery Day SRL es despachante de aduana y te ayudará con todos tus trámites. Estamos en el edificio Bellavista, cuarto piso, avenida 6 de marzo, esquina Cruce Viacha. Pero llámanos ante cualquier duda al 78-82-3331. Se nota que tú me quieres. Si tu hijo ha tenido algún problema, tú no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque Grúa Giré tiene remolques las 24 horas y te puede llegar a auxiliar en La Paz, El Alto y también carreteras. Precios económicos, puedes llamar al 767-94208 y al 671-72249. Grúas Giré, seguridad y confianza. 71-72-249. Grúas Giré, seguridad y confianza. Y recuerda que Libera te acompaña y te permite disfrutar del juego mientras alcanzas la meta que siempre buscaste. Con Libero disfruta del juego, con Libero tienes actitud. Libérate con Libero. Libero, balones deportivos y mucho más. Libero, disfruta, es solo un juego. Y si hace tiempo dejaste de entrenar y quieres recuperar el tiempo perdido, patear la pelota como antes y correr con energía, ganar campeonatos, a ti te digo, nunca es tarde para volver. Vuelve al deporte con Dextrotón, recarga y recupera energía. Es un producto de Droguería Inti porque con salud todo es posible. Vuelve al deporte con Dextrotón. Dextrotón, recarga y recupera energía. Dextrotón es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. Pasaron 48 años para tener la nueva cédula de identidad, más moderna, segura y representativa, que nos identifica. Sí, nuestra identidad, diversidad, cultura y tradición están plasmadas en este importante documento que será parte de la historia del pueblo boliviano, el CEGIP, rumbo al bicentenario. El CEGIP revoluciona los servicios de identidad en el país. El CEGIP, con su pueblo. ¿Sabe qué? ¿Qué? Voy a demandar al que me sacó esa foto. ¿Cuál? Y yo juro que para la próxima voy a tener... Esta. Terrible. Sí, de verdad. Ya le llamé a mi abogado. Y yo también le digo, porque ahí tengo unos hoyitos que son más bonitos en persona, ¿eh? No, son sus orejas, ¿eh? Además, a Ramiro parece un caníbal, le digo, ¿eh? Ramiro Pérez, ahí la única que se ve bien es Adriana. ¿Sabes qué me da a mí ahí, Ramiro? ¿Qué? Iván Borges, pero ya en mayor. No, ¿sí? Parece que tuve hepatitis. Sí. A mí me parece que hubiese tomado mucho sol y lo agarró. Onceno de Nacional Potosí, por favor. Murió WhatsApp, ¿vio? Sí, ¿qué? Se cayó la WhatsApp. No, ¿sí? ¿Cuándo? Sí, ¿ahora? Sí. Ahora, en este momento. No, no, hace 20 minutos que no me llega un WhatsApp. Tengo excusa entonces, por eso no respondí. Mustafa en la portería. Sí, está ahí Mustafa en la portería, superó la lesión, lo pone en segundo plano a Mauricio Adorno, que venía siendo titular en el torneo. Una línea de cuatro en el fondo con Oscar Áñez como lateral por derecha. Primer marcador central, Edison Restrepo, que llega esta temporada como refuerzo. Y segundo marcador, Maximiliano Ortiz, que ya tiene varios partidos jugando con Nuevo Libertadores de Sudamericana. Y completa en la línea defensiva, Daniel Mancilla, quien es uno de los capitanes que tiene el plantel Rancho Guitarra. Un poco más adelantado, como un 5, me sorprende la ubicación de este jugador, Andrés Torrico, quien venía jugando hace mucho tiempo como lateral, lo está poniendo como una marca en el medio terreno, para que de esa manera esté un poco más adelantado, Gustavo Cristaldo y Samuel Galindo, que también llegó a esta temporada al plantel en Nacional Potosí. En la ofensiva con dos hombres, Facundo Callejo, quien prácticamente fue escogido por la Conmebol Sudamericana como el jugador más resaltante del plantel Rancho Guitarra, y por izquierda Martín Prost, dejándolo en la ofensiva solo a William Álvarez, delantero nacional. Muy jugado el Pampa, muy jugado. Bueno, hasta las 19 horas será. Yo me despido con este hincha rapidito. Que pagó 80 lucas para ir a tocar en vivo en el estadio Hernando Siles mientras ganaba. Estaba tan bueno el partido del Tigre que un hincha metió su guitarra eléctrica. Allá con parlante. El WhatsApp. Eso. Ya volvió el WhatsApp, ah, bueno. Dígame, Luchetti. García en el arco, Lautaro Dilolo, Aarón Anselmino, Nicolás Valentini y Marcelo Zarachi, la línea de fondo de Boca. Javés Saralegui, estará también el jugador Mauricio Benítez, acompañado de Juan Ramírez, los tres volantes que hoy pondrá Boca. En el ataque estarán Norberto Briasco, Lucas Hanson y Darío el Pipa Benedetto, la probable de Boca. Dilolo, jugador muy jovencito él, de las inferiores de Boca, 20 años. Él se desarrolla como central, se desenvuelve como central, pero hoy
Ante la falta de un lateral de oficio, pues hará de lateral por derecha, ¿no? Con la idea de priorizar un poquito también, muy pocas subidas de él, pero sí un tema más de contención por las bandas, que sabe Boca que por ahí atacará Nacional Potosí. Gracias, Luchetti. Hasta las 7. Un abrazo. Linda tarde. Nos encontramos más tarde, relatores de fútbol de Primera. Chau, Yulisa. Pido la palabra cortito. Simplemente quiero resaltar, Samantha Lurralde, jugadora de fútbol yungueña de Coroico, ha pasado a un club argentino, San Luis FC de la Primera División de Argentina, donde ha debutado, una jugadora de selección boliviana, donde ha jugado en el Always Ready y Stronger. Tiene la oportunidad ahora de poder brillar en Argentina. También hay que resaltar, ¿no?, las jóvenes figuras en el deporte femenino que están yendo a Argentina y a diversos equipos. Un abrazo para todos. Gracias por estar con nosotros. 22 horas por Avia Yala Televisión y a las 19 con Nacional Potosí Boca Juniors. Quien se encarga de las redes, Yamil, está acongojado porque su artista favorito, favorita, penosamente falleció, es la muñequita Mili, así que qué pena para todos los fans por una gran representante de la música sureña, ¿no? Denominada así. La música chicha. La música chicha también, como se la conoce. Gracias a todos, un abrazo, que tengan linda tarde, abríguense porque hace frío en la ciudad de La Paz.